En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión con el Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hoy vamos a escuchar la buena nueva del Evangelio de Jesús según San Lucas, del capítulo 9, versos 18 al 22. Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Y él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Pedro: el Mesías de Dios. Entonces Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Después les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy Cristo hace estas dos preguntas en el Evangelio que hemos escuchado de San Lucas. Hoy Cristo nos pregunta a nosotros también: ¿cuál es la idea que la gente tiene de Él? ¿Qué es lo que piensa la gente de Cristo? ¿Quién es Cristo para la gente? Y podemos dar muchas respuestas como los apóstoles. Unos dicen que eres Juan el Bautista, que Elías, que algún profeta. Pero también la segunda pregunta me parece más interesante a mí. ¿Y para ti quién soy yo? ¿Para ustedes quién soy yo o no? Cristo nos cuestiona a nosotros, y la respuesta que nosotros hemos de dar tiene que partir necesariamente del encuentro y la experiencia que cada uno de nosotros tengamos con Cristo. Cada uno de nosotros tiene una imagen de Dios, tiene un concepto de Dios, cada uno de nosotros tiene una relación con Dios, y en base a ese encuentro, a esa experiencia, va a ser nuestra respuesta. Para que podamos dar razón de nuestra fe de la persona de Jesús, tenemos que haber tenido antes esta experiencia de Cristo, esta experiencia de Dios, que todos los días hemos de buscar en nuestra vida. Eso le pedimos hoy al Señor, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, sus trabajos, y los acompañe siempre. Amén.